De a poquito se va cumpliendo con lo prometido, que bueno, son adelantos importantes para el pueblo, ¿no? Así que bueno, hoy estamos sobre el Boulevard San Martín, lado este, que lo vamos a empezar a iluminar con luces LED. Son 60 luminarias que van a cubrir todo lo que es el Boulevard. Y bueno, de esa manera, beneficiando por el lado a los vecinos, por el lado de la seguridad que brinda hoy tener luz. En el sector y a su vez con toda la obra que va a llevarse a cabo acá le vamos a estar dando una jerarquización a los frentistas, a sus lotes, a sus casas, que bueno, es más que importante, ¿no? Una gestión súper federal, nuestro intendente cuando dice que queremos hacer de San Rafael el mejor lugar para vivir, la ciudad más linda, habla de San Rafael en toda su extensión, no solamente en ciudad, sino en distritos. Y bueno, y esta es una muestra clara, el personal de electrotécnica está trabajando hoy aquí por pedido del delegado y el intendente ha entendido que es un lugar que hay que seguir priorizando. Y bueno, se están colocando, como decía Pablo, 60 luminarias que vienen a sumarse a las obras de asfalto que se vienen haciendo en Real del Padre, no solamente en este distrito, sino en todos los distritos. La verdad que orgullosamente decimos que es una gestión federal y no solamente lo decimos, sino que los vecinos ven a diario cómo va creciendo las intervenciones municipales en cada uno de los distritos. Estamos en este momento en el montaje de todos los que son los soportes y los brazos de la futura luminaria que vamos a instalar, si Dios quiere, la semana que viene. Son luminarias de LED de 120 vatios, similares a las que se han instalado en el casco céntrico de la ciudad de San Rafael. Son 60 luminarias que se van a instalar en este tramo y posteriormente vamos a avanzar de igual manera sobre el pueblo A. Estamos colocando los 60 postes con los 60 brazos y la importancia que tiene no solamente por el tema del alumbrado público, sino porque hemos podido acordar con la cooperativa de Sexagal la colocación de la línea de distribución de energía que nos va a permitir justamente colocar el comando de alumbrado como para que todas las luminarias enciendan al mismo tiempo. Y es un trabajo que quiero destacar también el hecho de que la cooperativa de Sexagal va a aportar el material que necesario para la red de distribución de energía, ¿no?